estamos, ¿cómo están? Bienvenidos, falta poco, ya viene el balotage y sabremos quién va a gobernar la Argentina, seguramente es todo muy satisfactorio será, o no, Ver... pronto lo veremos. Lucía Salinas. <laughs> ¿Qué tal? Muy buena. Flore... Floreada. Sí, muy floreada. bien. Muy bien. La presi... Ahí está, la presi... oh, está Pablo de León. ¿Cómo te va? Es ella, ¿eh? <laughs> Por favor, director. Pareciera Ese que no. es, de es misterio, ella. Ese es, de es ella, es no. ella. No. Misterio. Si querés que sea Ahí. ella. Ahí claro. está. Feliz miércoles. La Jessica del pueblo. <laughs> <La> Jessica. <laughs> Es 60, no sé por qué me dicen Evita. Yo no dije sí. nada, ni siquiera dije ni Evita, no dije este de hijo del pueblo, no dije claro. nada. Claro. Esther Goli. ¿Esther sí. Estamos en un secundario. Sí, bien. Sí. Gracias Dani por el peinado. Muy bien, Dani. Realmente Listo. espectacular. Hablando en serio, muy lindo. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿quieren que les diga algo? Empezó la micro devaluación de del dólar oficial. Hay 70 dólares, pero el dólar que marca la agenda es el oficial. Ese que era de 350, pero en realidad más o menos era de 350. Empieza a subir de a 3 pesos. Y todo esto está envuelto en un contexto político, faltan pocos días. Pablo de León, ¿a cuántas horas estamos? Nada. Treinta bueno, y pico de horas estamos. ¿Por qué? Porque el viernes a la las ocho de la mañana claro. empieza la veda, más allá que en las redes sociales van a seguir circulando videos de todo tipo. ¿Quieren ver cómo se sintetiza tema este, esta devaluación que hizo saltar el dólar no oficial, o sea, el blue? Ahí lo tenés al blue coqueteando con los mil. Va. extraordinario a Andy. nivel creativo, Andy Olivera. Un poco es así, cada vez que el dólar, el informal sube, también va pulverizando nuestros ingresos, nuestro poder adquisitivo, ni hablar del dólar oficial, esto está ocurre, ocurriendo, la devaluación está ocurriendo, está en gerundio, estamos siendo devaluados. Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, paradójicamente, masa está enfocado en la economía, ¿por qué? Porque obviamente esto es una típica corrida que dicen que están haciendo, y hoy veíamos y pasó mucha eh, allanamiento, Policía Federal, Aduana, AFIP, todos todos ahí este, eh, tratando de contener el dólar y modificar la, la cuestión que le, le complica al ministro candidato. Y Miley, el hombre que pone todo en la economía, hoy enfocado en otra cosa. Estuvo en Ezeiza, tratando cerrando su campaña en el conurbano e instalando y preocupando el tema de la fiscalización. ¿Instalando qué? Instalando que va a haber irregularidades, se preparan desde el domingo temprano ya para empezar a denunciar irregularidades. Y esto abrió una grieta incluso en su alianza o en su acuerdo con el PRO. No todos en, en los sectores de Macri y de Bullrich que aportan fiscalización creen que hay que estar desde el domingo temprano denunciando irregularidades. Con lo cual entonces vemos un MASA mirando la economía y un Miley casi en cosa, en tono peronista en Ezeiza y viendo el tema de las urnas y los urnas Hagamos una cosa, veamos lo que pasó en Ezeiza, porque hubo ahí unos forcejeos. Vamos a ver las imágenes y después vamos a hablar de una denuncia, ¿eh? Vamos a hablar de una denuncia no, de la libertad de no, avanza. A ver. ¿Qué pasa, Jessica, actos. ahí? Bueno, este es eh, este mano, el acto de hoy de mi en, en, en Ezeiza y lo que uno ve avanza, es que hay gente, este, obviamente, acompañando a, a mi y se produce... Este, un, una especie de forcejeo está, 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 de tirantes, incidentes bueno, entre masistas y libertarios en bueno, ese Gastón Granados, comenzando. ¿qué sí. tiene o no tiene la que ver larga, con esto, ¿no? intendente? Está es el, es el, el intendente electo, sí. es uno de los que hizo mejores elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tiene? Fue Gastón Granados ahí, es el hijo de Alejandro Granados, el histórico cacique de ese distrito. Lo que pasa es que Miley hizo el acto en una esquina tradicional. Del peronismo de ese sector. Entonces, primero empezó un grupo de mujeres muy de ahí, después empezó todo este grupo, y ahí lo vemos: ese hombre de barba es Gastón Gato Granados, el próximo intendente, donde dicen que hubo forcejeos y todo eso no hubo, eh, más ya que no está bueno gritar ni decir ni este lugar es mío, es, los lugares no son de nadie, son de la gente y de los vecinos pero no es que hubo este, ninguna escena demasiado virulenta, ¿sí? desagradables y molestas, en un acto donde la verdad Milei movilizó bastante gente. Bien, Jessy, sí. ¿cuál es la denuncia? Bien, eh, hoy presentó la Libertad de Avanza con las firmas de Karina Milei y Santiago Viola, una denuncia ante la jueza María Romilda Cervini de Cubría, que eh, empieza a graficar lo que va a ser el clima del domingo, ¿Por qué? Porque lo que están planteando básicamente es que hubo irregularidades, presuntas irregularidades en la elección de octubre, la general, que ya pasó. Es raro una denuncia que hable de irregularidades uh -huh. bastante tiempo después y no en ese momento. Básicamente lo que están diciendo es que no hubo control de las fuerzas de seguridad sobre el comicio, narra esa denuncia que a las 18 horas... Hubo una especie de desatención, sobre todo pone la mirada en gendarmería en lo que tiene que ser el control del escrutinio. Pero dice, ¿En más, algún lugar específico, en un área, en, en general? ¿habla en general, no, habla en general a nivel. Es una generalidad que está hablando de las fuerzas de seguridad que tienen que hacer el control de la elección. Eh, dice que el modus operandi. Estoy, Diciendo tal cual está planteada la denuncia, que el modus operandi fue que básicamente como no hubo un control y especialmente pone la mirada en gendarmería, hubo cambio de boletas en las urnas. Esto es un escándalo. Ahora, cuando uno termina de ver el escrito completo para ver qué pruebas se presentan, lo que dicen es que son testimonios anónimos de personas que por cuestiones de seguridad no quieren brindar su identificación. <susurra> eso lo que hace es que no hay ninguna prueba para la denuncia pero qué pide además bueno pide un mayor eh, rol de las este, fuerza, de fuerza aérea no fuerza aérea y la armada en el control de todo lo que es la realización del comiso el control de los colegios de la logística etcétera etcétera este, y eh, básicamente está pidiendo esto y lo que está haciendo es un gran llamado de atención, aparece la palabra fraude a lo largo de este escrito, está precalentando un uh -huh. clima, esto por qué le damos más atención, pues ya no es una denuncia mediática, sino que es una presentación en la justicia y ya hace minutos acaba de responder este escrito la jueza Cervini de Cubría que básicamente lo que hace es poner en conocimiento al comando eh, electoral, que por otro lado está integrado por las fuerzas este, militares. Es decir, sí. las Fuerzas Armadas participan del control de la elección y da vista al procurador fiscal electoral para que vea si eh, hay eh, elementos, elementos para como para iniciar una para... acción una investigación. Déjame actual. complementar lo que explica perfecto eh, Jessica. El tema es así, esto se empieza a hablar a partir de... vieron que hace un par de días se decía que la libertad avanza entregó menos boletas de las que sí. corresponde. Acá hay que esclarecer algo a la gente que es muy importante, incluso para el día domingo cuando uno va a votar. Los responsables de repartir la boleta son las fuerzas políticas, no es la justicia, ¿ok? Porque el Estado le da a la fuerza política la plata y la fuerza imprime la cantidad de boletas. Entonces, ¿qué dicen? Que con esta cuestión de no enviar con las urnas las boletas, ya están poniendo toda una... Cuestión previa a precalentar, como recién decía Jessica, de que hay alguna irregularidad. Y fundamentalmente los ojos van a estar en la provincia de Buenos Aires, que es donde el peronismo apuesta a hacer la diferencia para ganar la elección. La Cámara Electoral también está preocupada por esta denuncia porque son anónimas y sin fundamento, porque. Hay, hay manera de presentar una denuncia. Vos, si ves una irregularidad en tu urna, vas, lo denunciás y tenés todo el poder para la justicia, la justicia lo investiga. Y nada de esto se es hizo. Con lo cual, la Cámara quiere decir que no hay ningún riesgo de suspensión ni de nada de esto y que las denuncias, que obviamente todos se pueden hacer, tienen que tener fundamento y no estar en el aire porque agitar el tema de un fantasma de fraude en un país en el cual, si repasamos, y vos lo hicimos la semana pasada y vos lo recordás ayer, de 2009 para acá, el 70% de las elecciones las ganó junto por el cambio y no las ganó el peronismo. Pero además, déjame agregarte algo. Si hay algo que le molesta a la jueza con competencia electoral, que es María Cervini, son este tipo de denuncias. Porque si de algo se jacta ella y el equipo electoral, es que a lo largo de todos estos años que se han celebrado elecciones de medio término y las generales, nunca se ha podido determinar que el sistema electoral argentino... Ha sido, eh, ha sido manipulado para convertir en fraudulenta una elección, mucho menos de esta envergadura. Hay de una la... frase de Servini, en la Argentina donde las elecciones son Exacto. serias, no tienen fraude. Sí, esa es una entrevista es... que se publicó eh, sí, ayer. Sí, sí, exactamente. Sí. Por supuesto, es de lo que ella se encarga claro. y ella sí. habla bien de su trabajo. Yo creo que hay. Que prestar mucha atención en el segmento de la compra de votos eventualmente. Es anterior. Que es en el, en, la, en el segmento anterior de todo el circuito. Porque yo insisto con esto: es real que en 2011 ganó Cristina. Pero después en 2013 ganó la oposición, en 2015 ganó la oposición, en 2017 ganó, ya no era la oposición, digo que cambiemos ojemos por el cambio. En 2000. 19 ya ganó Alberto Fernández, del 21 volvió a ganar y por paliza también la Pero, oposición. Ahí... Y a Ley le fue bien ahora, es sí. decir, por supuesto que hay que controlar cada urna y que esté todo garantizado. Lo que digo es, no pareciera como en algunos otros países que haya una cosa instalada donde nunca un partido que no es el peronista... No, pueda sí, ganar. no hay una de fraude sí. Desde el 83 hasta hoy Parece que hay una construcción política De un espacio político Hacia el domingo electoral mm. Según sea el resultado de esa elección Lo cual es absolutamente irresponsable Porque ellos ya están condicionando Un resultado electoral Digo, es una fuerza política muy reciente Para pretender poner en jaque Un sistema que viene funcionando Con sus problemas, con sus dificultades Con todo lo perfectible que puede ser lo que plantean en Comodoro Pi con esta denuncia, que ya la tiene en manos el fiscal Ramiro González, es que es en principio extremadamente general. Y esta es la primera revisión que hacen. Testimonios anónimos, sin precisiones, sin datos concretos sobre dónde podría haber un modus operandi que efectivamente pueda calificar las elecciones del 22 de octubre como un proceso fraudulento. Bueno, de cualquier eso, manera, sí. ya, hay una puerta que se abre y que podrían cerrarla claramente las fuerzas políticas, que es haciendo la boleta única. También. Con la boleta única no habría estos problemas. Digo, no habría robo de boletas, sí. se gastaría muchísimo menos dinero, no habría esta historia de esos partidos que prácticamente no existen porque no pasan el umbral sí. y, y se llevan millones de, de pesos. Digo, hay una puerta que deja abierta el sistema para que uno desconfíe. Está bien, yo no quiero decir que, que, que estas denuncias tengan la validez, no, no lo sé, no, no sé quién para decirlo. Pero con boleta única, ese sistema que se usa tanto en las embajadas como en las cárceles, esto no ocurriría. porque qué? Los partidos tradicionales, no quiere, el peronismo, no quiere boleta única. Bien, yo estoy de acuerdo y yo apoyo totalmente lo de la boleta única, no sé sí. a quién le importa, pero digo, yo estoy de acuerdo sí. con vos. Ahora, el domingo tenemos una elección. Sí. Entonces, lo que sí. digo es: para vos tener una denuncia sobre fraude, sí. digo, tenés que tener las denuncias que corresponden sí. y que avalan y que la justicia debe investigarlo. Y si no lo investiga la justicia, nosotros lo tenemos que denunciar. Ahora, lo que digo es: esto me parece que va a tono de la lógica. Bolsonaro y Trump que tienen que ver con cosas que se agitaron y que fueron muy delicadas. Recordemos la toma del Capitolio, digo, todo ese tipo de cosas delicadas. Entonces me parece que el caldo está en esto que cuenta bueno, Jessica. Ojalá, no sé, no, 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 bueno, de, no debamos dentro de un tiempo inscribir eh, esta pero, fuerza política nueva en esa serie okay, en pero, relación con el lo del fraude. Estoy de acuerdo. Quizás yo, podés, yo te diría, digamos, por ahora es una denuncia, no tiene precisiones, pero pone en la alerta y quiere reforzar Pero el es sistema. Algo que yo, porque yo, déjame decir, sí. balotaje se gana y se pierde por, por lo mínimo, bien. por un voto. ¿eh? Es, sí, que exacto. defiendan los votos, que tengan todos los fiscales sí. máximos posibles, porque también va a haber mucho aparato claro haciendo sí. cosas. Y hoy, hoy esto es real. Hoy las dos fuerzas tienen que. Eh, la, la elección se define por uno o dos votos. Y recordemos que Macri le gana a Scioli por. Casi dos puntos y ahí el peronismo reconoce la, la derrota. Sioli, incluso para sorpresa de muchos reconoce rápidamente la derrota. Pero si repasamos otras elecciones en el continente, también los balotajes son por pocos números. Bueno. Nadie gana 70, a 30 un balotajes, porque si no, no. llegará a eso. Entonces digo, es ser prudentes y cuidadosos con agitar esta cuestión así nomás. Bien. Sí, para cerrar, uno repasa el escrito y básicamente no tiene una intención de que se investigue el resultado electoral. De octubre. Lo que está poniendo este, una luz roja enorme en lo es que va a pasar el domingo vigilen. es vigilen el domingo, pero también es, nosotros, si, si no te gusta el resultado, nosotros avisamos que esto podía sí, pasar. Me bueno. parece que ahí eso puede dar pie. Es una interpretación a partir de la lectura fría sí. del texto, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Como nunca la fiscalización de una elección está siendo un tema tan de debate eh, en este uh -huh. caso. Bueno, es muy interesante y vamos a conocer. ¿De qué se trata verdaderamente esto? ¿Esto va a tomar sentido si sí, efectivamente después hay una denuncia de fraude? Entonces esto habrá sido, en la hipótesis que algunos tienen ahora, es un mojón plantado para después decir, esto estaba avisado. O no, veremos, el resultado está sumamente abierto, no vamos a, a dar números, eh, porque la verdad que las encuestas... Son muy variables y, y, y además, como diría Tusan pueden fallar. Llamó la atención o no una declaración de Eurnequian, que fue, eh, digamos, de la compañía, una compañía gigantesca en donde trabajó, a aeropuertos, me refiero. Fue, para decirlo de modo simple, el jefe de Miley durante unos cuantos años. Le preguntaron en un móvil que. ¿Qué podía decir de ley? Y fíjense la sorpresa. ¿Quién trabajó conmigo? Miley, ley, por ejemplo. Ahora tengo 3.700 nietos que trabajan en la empresa. Uno se le ha fallado, ¿qué quiere que haga? <risa> <risa> bueno, fuerte la... Sí, creo que lo hizo en tono de chiste igual a esto, ¿no? Después hubo algún tipo de aclaración al ah, respecto, sí. sí. Mm. Sí, sí. Por Aclaración de. Lo quien... dijo, lo dijo. Sí, pero, lo dijo claro, pero lo dijo. Lo dijo, claro, claro. claramente lo dijo. Ernequian, cuando da declaraciones, ya en los últimos dos meses es bastante. Pero Ernequian la, la trató a Patricia Burri como futura pot, pot, claro. presidenta, sí, ¿recuerdan ustedes? Sí, y se peleó con Massa, y se, después se reunió, y se peleó con Milei y después se reunió. Me parece que está más allá del bien y del mal. Igual mañana a este lugar va Massa, así que vamos a ver este, qué dicen estos hombres y Ernequian sí. entre ellos, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando me den lo okay, que, va a ser interesante ir a charlar con. ¿Me acompañan? ¿Puedo ir? Voy a ir, claro que sí. Te, te dejamos. Yo, yo sigo instrucciones. yo soy un obediente conductor Rebelese. de televisión. Y voy en busca de Guillermo Francos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, al contrario, gusto. ¿Es correcto que te presente como ministro del interior? si sí, es elegido. Javier Milei, presidente. Bueno, es lo que ha dicho Milei hasta ahora. Bien. Yo siempre pienso que estas decisiones se toman eh, cuando se está por asumir el cargo de presidente, en el caso de ser electo, de manera que yo no doy nada por sentado. Esto es lo que ha dicho Javier. Como todo puede cambiar, como él. Todo puede cambiar. <laughs> Hablamos de esta denuncia. Uh -huh. Habrás escuchado lo que sí, sí. estábamos. ¿Qué es exactamente esa denuncia? ¿Ustedes creen que puede haber fraude? Yo, yo creo que lo importante es dejar a la ciudadanía la idea eh, de que hacemos todo por la transparencia del acto electoral y que pedimos que se tomen todas las medidas para garantizarlo. No es más que eso. ¿no? Eh, seguramente viste eh, a lo largo de los días posteriores a la elección que en las redes sociales se viralizaron distintos episodios que se plantearon como, como fraudes, ¿no? microfraudes si querés, que pasan en las elecciones. Eh, y bueno, por supuesto que yo creo que eso no es bueno, que quede esa sensación en la gente. Entonces nosotros hemos hecho un, un esfuerzo enorme todos estos días, eh, tanto la gente de la Libertad Avanza en colaboración con la gente de Juntos por el Cambio que adhiere a la fórmula o que apoya la fórmula de, de Miley Villarroel para fiscalizar la elección eh, de, una, de la manera más completa posible. Sabemos que luchamos contra aparatos políticos muy grandes y muy fuertes. Eh, y la, la denuncia que formuló el apoderado, en realidad fue un llamado a atención. Es decir, miren, queremos que se controle todo, que se controle el acto electoral a través de nuestros fiscales. Nosotros si tenemos algo que decir, se lo vamos a decir a la justicia el, día del, el mismo día del comicio, mientras está sucediendo el comicio. Pero también queremos que se controlen desde que las urnas se presentan y salen de la escuela hasta que se llevan... El, este, que hace, custodien las urnas. Que, que se custodien, que se vea que todo sea transparente. ¿Pero digamos, no ocurrió ¿no? eso? Bueno, hemos escuchado comentarios, pero no, no tenemos como No tenemos ninguna prueba, pero ante los comentarios uno tiene que tomar todas las previsiones para tratar de que sea todo claro. ¿no? ¿Qué, qué, <coughs> ¿Qué pensás vos de esta idea? Es una, un escenario de. Al igual que Trump, al igual que Bolsonaro, denunciarían fraude si las elecciones y si el resultado no fuera a favor. No. Es un escenario nada más, tendría algo de realidad esta no, idea. Yo de... creo que son escenarios y planteos que sucedieron en otros países, en otras situaciones. No es una intención de la libertad avanza que esté planteada en esos términos. Eh, lo único que hacemos es tomar precauciones, ¿no? Para, para llevar tranquilidad. Porque lo que yo digo digo es que si después de 40 años de democracia no somos capaces de, de transmitir una imagen de transparencia sobre el voto popular estamos en una situación complicada. Yo no creo que vaya a ser así, pero vale la pena tomar todas las precauciones para que no se piense eso, para que no pase lo que pasó los días posteriores a la elección donde las redes sociales comentaban todo esto y se genera un clima, ¿no? Entonces nosotros no queremos pero que no que pase se tradujeron eso. en denuncias con ¿Hubo algunas denuncias sobre casos particulares en una cantidad de X de mesas que se plantearon? Después la justicia electoral dijo que esos casos que nosotros planteábamos en alguna mesa habían pasado también en contra de los otros partidos que participaron en la elección. Así que no, por eso okay, no hicimos un bien. planteo eh, de tipo general en absoluto. ¿no? Guillermo, quiero eh, decirte que en los últimos días se dicen una serie de cosas, de, digamos, de todo tipo de cosas de lo que potencialmente haría un gobierno de mi ley. Lo primero, y creo que están intentando que los clubes de fútbol se pronuncien, es instalar la idea de que van a transformar o intentarían transformar los clubes en sociedades anónimas, dicho de otro modo, privatizarlos. ¿Qué hay de esto? No, es una, yo creo que son inventos, digamos, ¿no? Eh, una cosa es que se plantee... Si hay un club que quiere privatizarse y formarse como sociedad anónima, que lo haga y tenga la libertad de hacerlo. Pero yo creo que los clubes de fútbol en la Argentina, eh, la gran mayoría, tienen una acción social, algunos tienen educación, tienen escuelas, tienen deporte, tienen una serie de cosas que son eh, más propios de una asociación civil que de una sociedad comercial. ¿no? Entonces... No es como uno ve los clubes en Europa, que viene alguien, los compra y invierte y tiene activos en jugadores. Acá no pasa eso. Eh, acá normalmente el, el fútbol le brinda a esa comunidad del club una asistencia económica eh, para que pueda desarrollar las actividades sociales. Así que digo, esto no quiere decir que se puede impedir que algún club lo haga pero tampoco de ninguna manera se está diciendo todos los clubes tienen que convertirse. Me pareció, la reacción que se generó sobre ese tema me pareció más bien orientada por, al, por alguna gente que tiene intereses contrapuestos con políticos, ¿Quién? con la libertad avanza. Bueno, algunos hablan de dirigentes del fútbol, yo no quiero hacerse de esto una, una cuestión política, no este, pero muchos han hablado de dirigentes eh, de la AFA, dirigentes El presidente del fútbol de la de AFA, por, por ejemplo... ejemplo Tapia. Pero yo no lo puedo confirmar a eso ni decirlo, porque no es que Tapia haya hecho una expresión en favor de algún candidato público, que yo conozca por lo menos. ¿no? Pero me parece que se ha agrandado un tema que de ninguna manera nosotros tenemos como un planteo en nuestras propuestas. No política. lo van a impulsar, Para no nada. lo van a impedir, pero no exactamente, lo van a impulsar. Exactamente, es una cuestión voluntaria en todo caso de, de, del club que quiera convertirse por algún motivo en una sociedad comercial, que puede ser. Pero yo creo que los grandes clubes de fútbol en la Argentina cumplen una función social que no da para convertirse en una sociedad comercial. Muy bien. Hay un tema que es sensible, que es, si vos sos ministro del Interior, vas a tener la relación con las provincias. Uh -huh. Y en algún momento también alguna provincia dijo... ¿O se circuló la información de que querrían modificar la coparticipación, el esquema de coparticipación? ¿Es real? ¿Intentarían...? No. Más que eso, se dijo que queríamos eliminar la coparticipación. Sí. Otra cosa ridícula, la, la coparticipación es una ley que está vigente y, y que, para casi, que tiene, casi que tiene rango constitucional, porque la Constitución del 94 estableció que debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal con el acuerdo de las provincias. Bueno, ese acuerdo nunca lo consiguieron, o sea los grandes partidos de la democracia argentina no fueron capaces del año 94 hasta ahora en ponerse de acuerdo sobre un nuevo sistema de coparticipación estará en nosotros ver si tenemos la habilidad en conjunto con los gobernadores Porque yo creo digo que lo, lo importante me parece que tenemos que entender en la argentina es que nuestra organización eh, constitucional establece un sistema federal y la verdad que tenemos poco de federales en la argentina no o sea creo que la argentina es un país muy centralista muy que se maneja todo de Buenos Aires y el reclamo de las provincias es que quieren ser parte de la Argentina y ser parte de las decisiones. Entonces, nosotros tenemos la concepción que marca la Constitución Nacional, queremos ser un país federal. Ahora, de ahí, en los acuerdos que se necesitan para sancionar una ley de coparticipación demandan la participación de todas las provincias, de todos los gobernadores, de todos sus representantes. No es que nosotros podemos venir y decir se acabó la coparticipación, eso es imposible. Nosotros plantearemos, junto con los gobiernos provinciales, a ver, ¿cuál es el consenso para tener una ley en la que todos participan y se sienten tratados justamente? Que tal vez no es lo que pasa hoy, ¿no? Pero entonces habría una invitación a repensar el esquema de coparticipación. Lo marca la Constitución del 94. Nosotros lo que decimos es queremos que se cumpla la Constitución, busquemos ese acuerdo. No es algo que podamos imponer, no tenemos como la libertad... ¿Lo vos si fueras ministro del... Interior. Conversaría, yo como he conversado ya con varios gobernadores que tienen este sentimiento de que son tratados eh, de una manera no justa por la nación en, re, en, la, en su relación con las provincias, nosotros queremos que ese consenso tiene que generarse y yo voy a ser parte del armado de ese consenso. ¿no? Bien, creo que está Jessica Bossi y va a aparecer aquí. Así es, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, Jessica. Eh, ¿Cuál es tu opinión respecto... A ¿Cuál debería ser el discurso de Javier Miray si gana el domingo? El domingo es electo presidente Javier Miray. ¿Qué crees que tiene que decirle a los argentinos, a la política en general? ¿Y cómo imaginás que, que serían eh, esas semanas de transición hacia el 10 de diciembre? Bueno, yo creo que la, la posición de Javier, en el caso de un triunfo electoral, tiene que decir, eh, decirle a los argentinos que ganó el cambio que hay un momento bisagra en la sociedad donde la sociedad quiso cambiar su sistema político actual, su sistema de manejo y reparto de poder político por uno nuevo. Si sí, me parece que hay algo que está muy claro en estos 40 años que llevamos de democracia en la Argentina, es que lo único que funciona es que elegimos a nuestros gobernantes por el voto popular. Lo que hay que conseguir ahora es que la dirigencia que es electa por ese voto popular, está a la altura de las circunstancias y haga que todos los derechos que están establecidos en la Constitución Nacional se respeten. Entonces, cuando uno ve el estado en que se encuentra la Argentina hoy, cuando ve la crisis económica, que todos sabemos, porque muchos me dijeron, mi ley desaprovechó la oportunidad en el debate de plantearle a Massa las, las dificultades económicas en que nos ha metido en sus 16 meses a cargo del Ministerio de Economía de la Nación. Y yo digo, puede ser que la, la mecánica del debate eh, y la actitud de masa de, de, de estar pinchando permanentemente y pidiéndole preguntas le haya impedido usar ese bloque para cuestionar. Pero hace falta cuestionar. La gente no vive cuál es la dificultad económica que tiene la Argentina para... Eh, todos los días, ¿no? Porque ¿y cuántas veces hemos hablado del cuarenta y pico de pobreza, del ciento y pico de inflación por ciento? Ya, uno ya ni sabe en qué número estamos de inflación, 140 con el, con el 8, este y pico por ciento. Yo digo, la gente sabe perfectamente que estamos en una situación económica muy compleja que viene eh, agravándose año a año y que el ministro candidato no ha sido capaz de dar sol, ni, ni una señal de cambio en su periodo de gobierno. Bueno, eso creo que tiene que ser parte de un mensaje, de una convocatoria de Javier Milei a todo el pueblo argentino a dar vuelta a la página y mirar cómo construimos una Argentina diferente, una Argentina que represente los valores que tuvo eh, Alberdi eh, cuando diseñó lo que es la constitución de la Nación Argentina de 1853, con las reformas posteriores y fundamentalmente la constitución, la última reforma del año 94. Así que yo creo que me parece que tiene que ser una convocatoria a un nuevo pacto social eh, no lo he hablado con Javier a esto, eh? no, no, no estoy queriendo tomar su lugar, pero si me preguntaran a mí si, si mi ley me preguntara a mí qué tipo de discurso debiera dar a los argentinos yo creo que debía dar un discurso de que tenemos que construir un nuevo pacto social donde lo que ganó en la elección que es este concepto de libertad se aplique en todos los órdenes de la Argentina ahora. ¿Me darías dos ejemplos de nuevo pacto social? Ahora es así. Con mi ley sería así. Dos ejemplos. Sí, yo, yo creo que esta concepción de un Estado eh, tan presente en todas las áreas de la economía. ha terminado por crear una sociedad. una, una sociedad que depende totalmente del Estado. en todos los órdenes y donde el Estado limita la posibilidad del desarrollo, tanto personal como colectivo. Si uno le pregunta... Pero, a ver, en yo leyes, te diría... proyectos de ley, esto es como un conceptual, es claro, sí. la propuesta de la libertad avanzada. Sí. Pero en, en proyectos de ley concretos... No, a ver, diría, va a haber un proyecto inicial de reforma del Estado, eh, un proyecto en el que se establezcan desregulaciones de la economía concretamente, donde se, se, se propongan de entrada... Eliminaciones de impuestos que perjudican el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en el país. Eh, yo siempre doy el ejemplo de: si vos le decís a un empresario PYME en la Argentina hoy, invertí, toma el riesgo y toma un empleado, el tipo lo primero que hace es pensar: si sí, pará, yo tomo un empleado. Que me puede poner en riesgo la continuidad de mi empresa por el sistema laboral que tenemos de indemnizaciones, etc. Entonces, yo tomo una persona hoy que mañana me puede hacer quebrar. Entonces, tenemos trabada la Argentina por toda esta serie de regulaciones que hacen que la gente no invierta, genera un temor a invertir, a desarrollarse y eso hace que estemos frenados. Entonces, tenemos, tenemos esta situación ridícula como país de que tengamos menos trabajadores formales que informales. Entonces, cuando uno habla de derechos, le habla a una parte de los argentinos que tiene derechos, pero la parte de los trabajadores informales, que son muchos más, no tienen los mismos derechos de los otros. Voy a, si me permitís, en un ratito quiero volver específicamente a cómo trabajarían esas reformas tan importantes, cómo pasaría por el Congreso y si iría en la consulta popular, como okay. tantas veces dijo mi, le mi ley. Pablo de León. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. En estos momentos la fiscalización la están trabajando la Libertad Avanza, Guillermo Ferraro, usted también allí, junto a gente de eh, lo que es dirigentes de Macri y de Bullrich. ¿Cuál es la posibilidad de integración de esta gente en caso de ganar a un gobierno? ¿Y cuál cree usted que es el rol de Mauricio Macri, un expresidente que tiene una relación muy habitual hoy en día con Miley respecto de esta campaña? Yo creo que hoy estamos, eh, como diría Merlo, vamos paso a paso, ¿no? Eh, en esta primera etapa estamos trabajando en la fiscalización conjunta. Hubo un eh, apoyo muy importante al día siguiente de la elección de la fórmula Bullrich-Petri y, de, y del propio Mauricio Macri hacia la fórmula que implicaba un cambio en la Argentina, que fue la que entró en el balotaje encabezada por Milei Villarroel. Con lo cual, esa parte fue muy importante y generó un trasvasamiento de votos, de los votos que obtuvo Patricia Bullrich hacia Javier Milei. Creo que también ha habido una vocación muy fuerte de participar en la fiscalización, como, como decía Pablo, este, que hace que hoy los equipos de ambos partidos estén trabajando en conjunto para dar esto de la transparencia electoral a la que hacíamos mención anteriormente. Los pasos posteriores los tenemos que construir también. Yo creo que. Eh, me, me decía Diego que me va a preguntar después cómo vamos a hacer factibles las leyes de, de una minoría. Yo creo que eso, eh, ese, esos acuerdos políticos, eh, claramente eh, la, la fuerza de Juntos por el Cambio fue votada, tiene representantes y es eh, una fuerza que va a tener su, una representación significativa en el Congreso de la Nación. Bueno, serán los primeros con los que tenemos que hablar para plantearles nuestras propuestas y buscar acuerdos y consensos para llevarlas adelante, como también vamos a conversar con el resto de las fuerzas que integran el, el Congreso de Nación para trabajar en ese camino. Así que a mí, yo, yo digo lo que creo que es tenemos por delante un gran desafío como fuerza política y como nuevo gobierno en el caso de ganar la elección, que es ser una fuerza que está en minoría ante fuerzas tradicionales de la política argentina en el Congreso, somos una fuerza que no tiene ningún gobernador propio. Entonces yo prefiero mirar eso eh, como una fortaleza antes que como una debilidad. Entonces eh, me parece que es una gran oportunidad de alguien de un sector político que no tiene intereses más que los de los argentinos para plantear en, la, en el escenario político, entonces vamos a ir a defender los intereses de los argentinos y el resto de la política tendrá que buscar acuerdos con nosotros como nosotros tendremos que buscar acuerdos con ellos. O sea, por primera vez, nosotros creemos que no va a haber una disputa entre un sector u otro, esta famosa grieta que se ha hablado, sino desde una posición de, de eh, minoría, si querés, eh, no quiero llamarlo debilidad, porque no es debilidad. Me parece que es una fortaleza la que tenemos. Yo no dije nada. No, yo digo porque, no, no, yo digo porque por ahí me dicen, ¿no? Sí. Los que hablan de, de que le falta gobernabilidad o que no tienen legisladores, no tienen gobernadores, etc. Yo digo, eso no es una debilidad, eso es una invitación al diálogo y al consenso, ¿no? Con la casta. Sí, con la <laughs> dirigencia política. Bien, sí. te propongo algo, hacemos una tanda muy breve sí, y seguimos no. charlando un ratito más. Sí, encantado. Por favor. Decidimos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Era Europa, tú decides. Vamos a conversar un ratito más con Guillermo Francos. Que si mi ley es elegido presidente, sería el ministro del interior. Es un rol clave. Clave. Hablamos de reformas del Estado. Grandes reformas, pero en minoría. Quiero dar un ejemplo concreto. Hoy se viralizó, o vimos un video donde una integrante de la Libertad Avanza, que es Lilia Lemoyne, decía... No sé si es de ahora o de hace un día. Vamos a cerrar los medios públicos. Y en modo de advertencia le decía a una cronista, procura ser una buena profesional. Y lo podemos ver incluso. A ver, veámoslo, por favor. ¿Por qué el día a día tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde y añadirle una pizca de emoción. Hagamos que sea magnífico. Tankerai. ¿Qué sería de los zapatos sin alguien que pise fuerte? Que sepan todos que sobre esos estiletos hay una mujer que elige el bajo perfil. Que aunque uses botas con cierre, sos un tipo abierto. Lo que mejor calza es tu actitud, batistela. Pedí que te depositen en el suelo de Santander, como ella, para llegar mejor a fin de mes. Santander, queremos ayudarte. Las mejores sensaciones de la vida son imposibles de describir con palabras. El confort es una de ellas. Encontrá el tuyo en divanlito.com. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número uno del mundo. Y lo que hacemos se trata de eso: mezclar lo impensado y tener un sabor para cada uno. Hacemos esto desde 1864. Mirno. Mezclados somos más. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el miércoles, 70% de descuento en la segunda vía de vasos y copas. Además, 3x2 en remeras musculosas y shorts. Combinalo como quieras. Compré también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. <laughs> Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol Maginsen, Gingo, Guaraná, Magnesio y Vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Fall on, fall <laughs> Which way the wind blows. Yeah. When this day is done. <laughs> ¿Cómo suenan tus momentos favoritos? Diría que mis momentos favoritos suenan a naturaleza. Cuando viajo con mi familia y me levanto temprano, escucho a los pájaros cantando, el agua del arroyo corriendo a lo lejos, las maderas crujiendo la chimenea. Son los pequeños sonidos los que amo escuchar. Sigue disfrutando los sonidos de tu mundo con el respaldo de la empresa que cambia la vida de las personas revolucionando el cuidado de la audición. Cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Guys con un super préstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Santander, queremos ayudarte. Sergio Massa y Javier Miley en A Dos Voces. En vivo y a tres días del balotaje, los dos candidatos cierran sus campañas en el gran clásico de la política. Sergio Massa y Javier Miley en A Dos Voces, hoy 22 horas por TN. domingo en Coto. Tenés dos por uno en café instantáneo, dolca y cacao en polvo en esquí Cuatro por tres en leche larga vida a las tres niñas. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas y pan dulce. Yerba mate, la tranquera y sedal. Y 3 por 2 en vino fino, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Proba el nuevo Saibon Crema Cookies, una exquisita crema helada con galletitas y dulce de leche. Bañado en chocolate, una explosión de increíble sabor. Al parecer, una persona da alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida. Pero, ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? Ay, no. Me refiero a esos primeros pasos, a los siguientes, incluso a aquellos pasos en falso. Todos esos son los que nos permiten avanzar. Keep walking. Johnny Walker. Vamos a dialogar con Domingo Caballo. Caballo, gracias por estar acá. Es un gusto. La primera pregunta es general, casi le diría abierta. ¿Cómo ve usted, observa esta encrucijada? Massa es un camino y el otro Javier Milei. Bueno, Massa obviamente es la continuidad y Javier Milei es el cambio. Yo creo que esas dos palabras describen bien la situación. Eh, yo en la, en la oportunidad anterior que estuve aquí no me pronuncié eh, ni por Patricia ni por... Miley ni por Horacio, y no lo hice porque yo veía que todos ellos se movían en la misma dirección, Tenían, pertenecían al mismo espacio de ideas, particularmente Patricia y, y Milei y Javier, y, pero se estaban agrediendo demasiado unos con los otros, y yo pensaba, gane quien gane, van a tener que colaborar y trabajar juntos, porque si no, no van a poder proveer gobernabilidad y resolver realmente los problemas. Entonces, no me quería meter en esa, en esa pelea, incluso para estar eh, disponible para eventualmente ayudarlos a que se pusieran de acuerdo. Y de hecho, yo hablaba con todos los economistas que estaban trabajando con los distintos eh, candidatos. Ahora no tengo absolutamente ninguna duda que quien puede realmente producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei. O sea, lo va a votar, por supuesto. Lo voy a votar y, y si puedo voy a tratar de ayudarlo eh, a que pueda llevar adelante sus ideas. Incluso me preocupa mucho que el grueso de los economistas profesionales del exterior y de aquí eh, todos se esmeran en eh, criticar las propuestas e ideas de, de Javier Milei. Y creo que son injustos, porque Javier Milei se propuso contribuir al cambio cultural que se necesitaba en Argentina para que se valore la libertad y un funcionamiento de la sociedad sobre los principios constitucionales inspirados por Alberti. Eh, y, y yo creo que él ha logrado eso. Eh, Venegas Lynch venía trabajando en esa dirección durante 40, 50 años y había tenido un impacto muy pequeño. Como dijo antes Guillermo Franco, hablar de liberalismo, de neoliberalismo, de libertarios, era como mala palabra. Bueno, yo me acuerdo porque yo fui dirigente estudiantil, yo tenía también ideas liberales cuando era dirigente estudiantil, pero era muy difícil convencer a la juventud que preferían inclinarse por las ideas marxistas. Mientras que ahora él logró esto que parece un milagro, pero que es muy importante para el futuro de la Argentina. Eh, dio la batalla cultural y, y logró eh, influir y meter las ideas de la libertad. Ahora, como él además es economista y profesor de economía, eh, se embarcó demasiado en tratar de ejemplificar todo con en las cuestiones económicas, e incluso tratar de dar detalles instrumentales, que en realidad, como yo dije acá también en un programa, no son para discutir en, en televisión, sí para discutir entre profesionales y eh, donde se puede haber una discusión muy franca, sincera, y no hay que enojarse si uno opina una cosa y otro opina otra, hay que tomar los elementos para eh, perfeccionar la idea. Yo creo que él, como presidente, va a tener una actitud presidencial, es decir, de liderazgo, que él ha demostrado tener el liderazgo. Y yo espero que no sea él su propio ministro de Economía. Él tiene que formar un equipo económico, designar a usted un ¿A quién ministro... le gustaría de ministro? No, no, yo no... No tiene eso... alguna idea. No, no, igual no compromete nada con que hay, diga, hay muchos, no Hay muchos candidatos y hay muchos economistas muy buenos, eh, máxime ahora que están trabajando juntos con Juntos por el Cambio. Obviamente, si uno mira la cantidad de profesionales de la economía de Juntos por el Cambio, es mayor a la que tenía Miley, pero Miley tiene gente muy buena también. Por ejemplo, Ocampo es un profesional de muy buen nivel y además está en contacto con otros economistas de mucho nivel. Él va a poder armar, y por supuesto yo no quiero sugerir absolutamente ningún nombre. Ahora, es muy importante... Que, eh, él tiene una, una gran ventaja con respecto a Massa. Primero, Massa no ha explicado para nada que quiere lograr derrotar a la inflación, que quiere estabilizar la economía. Eh, mientras que él, con el tema de la dolarización y cerrar el Banco Central y todas esas expresiones así, algo exageradas que, que él hizo, señaló que él está determinado a derrotar a la inflación. Y eso es muy importante porque es lo que la gente demanda. Ahora, los detalles precisos de cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, a qué velocidad, eso no se pueden establecer de antemano. Por ejemplo, hoy él tuvo una expresión correcta de que cuanto antes pueda eliminar el cepo y dejar que funcione libremente el mercado cambiario, y por supuesto también el comercio exterior, eh, eh, mejor. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, pero lo que, yo estoy, lo que yo advierto, se lo dije a él, lo escribí en, en muchos documentos, es que es muy importante unificar y liberalizar el mercado cambiario, lo mismo que el comercio exterior. Pero hay que hacerlo de manera no traumática. Porque si, por ejemplo, de repente se produce, uno dice, elimino todos los, los controles cambiarios, eh, puede haber un impacto inflacionario inicial que después sea muy difícil de controlar. ¿Una hiper puede haber? No, bueno, yo creo que la hiper es más fácil que se produzca con alguien como, como Massa que con Miley, porque ley va a hacer algo que es lo más importante, que es explicar el rumbo de la economía, la organización de la economía, completamente diferente a la actual. Eso, eh, la gente, eh, yo espero que lo entienda bien, sobre todo los empresarios, los que tienen que tomar decisiones de inversión y administración de sus empresas, y eso enmarque el resto de las políticas que va a ir aplicando. Después, el tema de, del manejo cambiario tiene que ser prudente en este sentido. Eh, por ejemplo, yo creo que lo que habría que hacer... Es ahora eh, terminada la, la elección, eh, por de pronto unificar el mercado comercial. ¿Cómo hace para unificarlo? Ya las export el, el tipo de cambio de exportación ya está en 500 pesos eh, y el efecto inflacionario que puede haber provocado ese eh, aumento del dólar de exportación ya lo produjo. Igualar el dólar de importación al dólar de exportación es un principio de orden, de buen orden. Económico, Pero Eso, el 3,50 y pico que ahora están devaluando en microdevaluaciones, ¿cuánto, ¿a cuánto debería valer? Al nivel que ya tiene el dólar de exportación. O sea... Que son como 500 pesos o 520, una cosa así. Depende del contado con liquidación. Porque lo que han hecho es disponer que los exportadores, todos los exportadores, puedan liquidar 70% en el mercado comercial oficial. Y 30% en el contado con liquidación. Eso, ese mecanismo no es sano, porque eso significa que el 30% de las divisas de exportación no ingresan al Banco Central. ¿Tendría traslado a precios ese 350, 500 y algo? Por la... Durante... ¿Sería traumático esa devaluación? ¿Por cuánto no, tiempo lo no sería? Por la, no, por la, eh, no si se hace en contexto de un programa más amplio. El. Eh, Gran parte del, del tipo de cambio de importación eh, ya se ha trasladado porque como no entregan divisas para que paguen las importaciones, eh, los que tienen, los que consiguen de alguna manera los productos importados ya lo están valuando más caro, pensando en, en lo que va a valer el dólar cuando tengan que reponer eh, la, la mercadería. O sea que ahí no habría un, un gran impacto. Eh, si es que se hace por parte de alguien que dice, ahora viene un plan de estabilización y lo, de, y lo describe. Eso con respecto al dólar oficial o al dólar comercial. Solamente las exportaciones y las importaciones de bienes y los servicios vinculados al comercio exterior como flete, seguros, se tendrían que manejar por ese mercado, que por un tiempo seguiría controlado. Todas las demás transacciones eh, financieras tendrían que manejarse en un mercado totalmente libre, sin ninguna intervención del Banco Central. Solo así se va a saber cuál es el, el tipo de cambio. Y con una gran ventaja, si hay un tipo de cambio libre, a ese tipo de cambio van a poder entrar capitales, cosas que hoy no entran a, a ninguno de los mercados. Se simplifica todo porque habría nada más que dos tipos de cambio, uno libre y el otro eh, administrado por el Banco Central. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la apuesta de un desdoblamiento de esa naturaleza? Que a medida que se vaya creando confianza, porque se van instrumentando las reformas de fondo, los equilibrios que se necesitan, el equilibrio fiscal. El de los reajustes de precios relativos, esa brecha se va a ir cerrando sola, por apreciación. O sea, el dólar tan alto inicial se va, va a ir bajando hasta que se encuentre con el otro dólar. Bien. Eso es un periodo que, en mi opinión, no puede durar más de un año. Vamos a, a compartir algunas preguntas. Si podemos hacer respuestas más breves, van a entrar más preguntas y queremos escucharlo. Pablo de León. Doctor caballo, buenas noches. Javier Milei, al margen del respeto que, que manifiesta por usted, también siempre habló de la admiración por Menem. ¿A ¿Usted le parece que Milei puede hacer las reformas que hizo Menem, más allá de los gustos de cada uno, pero hizo reformas de fondo con este, con 40 diputados y con el poquito de senadores, mientras que Menem tenía atrás el apoyo del peronismo, incluso el apoyo de la UCD en su momento? Bueno, eh, desde que lo incorporó a, a mi amigo. Eh, Guillermo Franco. Franco, yo tengo más confianza de que lo pueda hacer, porque con, dialogando y yendo a explicar las cosas al Senado y a la Cámara de Diputados, cuando son propuestas lógicas, puede conseguir el apoyo. Menem no tenía mayoría en, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Cuando yo fui canciller y luego ministro de Economía, debo haber ido por cada año no menos de 20 veces a la Cámara de Senadores, a explicar y, y también todos los secretarios que trabajaban conmigo en ese Ministerio de Economía muy grande, iban y presentaban, explicaban las privatizaciones y todas esas grandes reformas de regulación que se hicieron. O sea, la tarea con el Congreso es muy, muy importante y yo creo que se puede hacer aún, no hay que pensar que los diputados y los senadores votan. Eh, por adhesión, porque pertenecen al mismo partido, votan en general, si uno les explica bien, de, 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 si están de acuerdo o no con las ideas que se están exponiendo. Ahora, privatizaciones, a diferencia de la época que le tocó a usted, son más resistidas. Hay sí. organismos del Estado que para reducir personal es mucho más alta la resistencia. Y además los sindicatos que acompañaron, no todos, pero muchos, muchos, las reformas de Menem, suyas también, hoy dicen de ninguna manera vamos a combatir cualquier intento del día uno, salvo algo sectorial, tipo UOCRA, etc. En aquel momento, El clima es distinto. En aquel momento había mucha oposición a las privatizaciones, eh, pero Menem se convenció que había que llevarlas adelante y tuvo la inteligencia de conseguir, por un acuerdo con el doctor Alfonsín, dos leyes claves para poder privatizar. Sin embargo, mientras no logró estabilizar la economía, que fue eh, en el periodo desde julio del 89 a, a, mar, a febrero, marzo del 91, en ese periodo... Se hicieron muy pocas privatizaciones y las que se hicieron se hicieron con grandes dificultades, incluso no fue posible eh, transformarlas en, en, en privatizaciones con un marco de competencia que era lo más deseable, porque los bancos, para eh, interesarse por comprar las acciones de, la, de las empresas, querían que se privatizaran monopolios. Tal es así que las privatizaciones... El grueso de las privatizaciones que se hicieron muy bien y que dieron muy buen resultado, porque signific... atrajeron inversiones, se eliminaron totalmente bueno, después, los déficits. No tenemos tiempo, pero podríamos discutir que algunas aerolíneas. No, pero, pero conflicto... eso se había hecho el, el año bien, anterior. No, no tenemos tiempo ahora de meternos en No, pero ahí, le pero... quiero decir, sí. fue clave la estabilización. Sí, lo que usted usted eso... dice, la autoridad de la estabilización de la moneda de... permitió la reforma. Permitió la reforma y hizo que las reformas se transformaran en populares. La gente las apoyaba. Y los sindicatos, ¿cómo no le iban a apoyar si la gente las apoyaba? Jessica Bossi. Ahora, eso tiene que ver con algo que dice Milley. Milley quiere estabilizar rápido, por supuesto. Si él estabiliza rápido y consigue el apoyo popular que significa la estabilización, va, le va a resultar mucho más fácil convencer... Bueno, con la autoridad de la estabilización en un país donde no es estable Exacto. clarísimo. Eh, Jessica... Es este Caballo le quería preguntar sobre algo que usted dijo al inicio de la entrevista que me pareció importante que es Milley no debe ser su propio ministro de economía y en ese sentido no tuvimos del 83 a la fecha ningún economista presidente ¿Cuál es el déficit que usted le ve siendo economista y habiendo hecho también carrera política que tiene un, un economista a la hora de liderar en este caso si gana Milley y si le preocupa en algo su característica de personalidad No lo que yo digo es que él tiene que ponerse por arriba de todos los ministerios y ocuparse de todos los temas. Uno muy importante es política exterior y en todo caso después me refiero a eso. Pero eh, eh, si él se mete en los detalles del manejo de la economía, no va a tener eh, tiempo de ocuparse de todos los temas que tiene que ocuparse un presidente. Los detalles instrumentales tiene que hacerlos un equipo profesional. Eh, Miley, de lo que habla generalmente es de filosofía económica, no de teoría económica vinculada a la historia del país y por lo tanto eh, práctica de la política económica o de las reformas económicas. Él conoce todos esos temas, pero eh, en su tarea de eh, cambiar la cultura y en, de, eh, llevar todos los, los temas en la dirección de la libertad, eh, ha entrado más en el campo de la filosofía económica y lo cual está muy bien pero para el manejo de una política económica de una reforma económica se necesita eh, eh, tener una mentalidad y una actitud de ver cuáles son las limitaciones de la realidad eh, qué condicionamientos vienen y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer eso se lo tiene que dejar a su equipo económico. Bien. Tengo dos últimas. Le pido, televisión, brevedad. Sí. ¿Dolarización? Bueno, dolarización no se la puede descartar. Y yo creo que es una buena forma de asegurar una estabilidad duradera. Pero eso se puede... Hacer. Los que dicen nunca la dolarización, por otro lado, proponen un sistema bimonetario. Para hacer funcionar un sistema bimonetario se necesita prácticamente lo mismo que para hacer funcionar una dolarización. Es decir, un mercado único y libre de cambios, el comercio exterior liberalizado. Eh, y puede haber un sistema bimonetario. Es decir, que además del dólar se puede utilizar una moneda local si es que hay alguna forma de conseguir demanda por esa moneda local. Si no... De hecho, la economía se dolariza, ¿no? La como última, está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo. La última tiene que ver con la hipótesis de que gane masa. Masa puede, le ve intenciones o de armar un plan y estabilizar la macroeconomía. Bueno, no lo ha manifestado nunca. No lo ha manifestado nunca. E incluso es como yo lo veo, por ejemplo, las cosas que dice su ministro de Producción se van a gloria de que. Porque no estabilizan, eh, aumenta el ritmo de, y, y habla de mercado interno y, se, y, y quiere ir a la sustitución de importaciones. Todas ideas viejísimas que, que son incompatibles con la estabilidad. Entonces, yo creo que si él hubiera querido aplicar un plan de estabilización, lo podría haber hecho cuando incorporó a Rubinstein, además lo tiene a Matt Coor, lo tiene a Clary tiene buenos economistas que le podrían haber diseñado un plan de estabilización. Yo creo que el tema es que en general tienen una vocación por el populismo que lamentablemente en temas de eh, mercado internismo, es decir, todo pensando en que la economía Bien. crece porque creas artificialmente demanda en el corto plazo, Bien. aunque grave... van a, a la matar, inflación. tengo un bonus track, pero me van a matar el producto, pero tengo que hacerla. <laughs> El kirchnerismo dice todos estos años, preferible, no lo dice, pero deja entrever mejor inflación administrada, si se quiere, que recesión y desocupación. ¿Qué diría usted para el que mira y dice: el último tramo del gobierno de Menem tuvo muy alta desocupación? Sí, bueno, pero ellos han tenido eh, recesión desde el año 2011 hasta ahora. Y eso se llama estanflación. Y a medida que es más grave la inflación, más es la tendencia a la estanflación y a la recesión. Eh, o sea, eh, eh, la idea de que con un poco más de inflación se reactiva la economía es una idea totalmente anacrónica, se ha abandonado en todos los lugares del mundo, porque eso es pan para hoy y mucho Bien. hambre para mañana. Y con respecto Bien. a la desocupación, obviamente Final, sí. eh, la desocupación. Con, creando empleo público, como han creado en las provincias, en la, en, en la nación, eh, o, obviamente que pueden eh, reducir la tasa de desocupación, pero esa no es la forma de hacerlo. Hay que trabajar perseverantemente en eh, reformar las reglas de juego, eliminar los impuestos que graban el empleo de la gente. Correcto. Y, y, y conseguir inversiones para que haya. Aumento del empleo y con inflación Bien. eso no se puede conseguir. Domingo Cávalo, gracias por haber venido hoy. Vamos Bien. a hacer una tanda, por favor. Saludo a Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Y digo más o menos así. ¿Aló? Aló, aló, buenas noches. No, ¿Cómo no es En la época, pero sí es temporada. ¿Cómo temporada? Sí. ¿Qué se usa esta temporada, pichichi? los consensos. Bueno, el único que puede caminar por la calle sin que lo puten, oh, al menos claro. en Brasilia, jamás me putieron. ¿En Brasilia. Soy yo. El Brasilia, Brasilia. Test. Sí. Copacabana. Por eso, Argentina necesita versatilidad y yo puedo ser tanto el ala derecha de Unión por la Patria como el ala izquierda de La Libertad Avanza. Es cierto. Es Estoy cierto. para jugar en cualquier partido porque lo que importa ahora es sacar a la Argentina adelante, la gran Argentina. Y aprovecho para advertir que hoy. Eh, tuvimos alerta naranja por ola de calor en el Río de Janeiro, de así que a los veraniantes les aconsejo tomar agua, comer fruta y usar sombrero como utiliza Jaime Bailey en esos videos caseros que sube eh, a sus redes sociales. Sí, 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 sí. En todo. Porque Estoy hubo 58 con... grados en, en eh, Río. Sí. Ay, sí. Por... alerta oh, naranja sí, es el tengo. color de Cioli, ah, sí. Claro. Sí. sí, sí. Como Mar del sí, Plata sí, naranja. Sí.

No, yo pero... quiero usar un verbo, mascotear. Todos mascotear. recordamos la escena en la cual, sí. ayúdame a robar sí. mascoteó. Lo lo... fue mascoteado a hacer, ah, sí. hicieron. Lo mascoteo sí. como un pichicho. No. Ah. ¿De qué coche? Co no entiendo el término. ¿Qué, el qué término es. Mascoteo, cuando una persona acaricia Ac a otra Ay, sí. para mostrar superioridad. ¿Quién manda? Claro. Convirtiendo en la mascota mascoteándola. Claro. Sí, sí. Bueno, pero, eso pasó, Daniel, créanos, recuérdelo, pero, por favor. Pero, en su corta paso por el ministerio. De la producción, pero Pichichi sigue estando y preparado sí. para, para otro puesto u otro cargo, otra candidatura, siempre estoy. Usted sí, está no? dispuesto en cualquiera de las dos gestiones, sí. ¿no? Usted ofrece cualquiera de prenda de unidad la prenda de unidad. Yeah, para Javier o para Sergio, sí. Mego amigo y a la lona, ¿no? Lo que venga. Sí, por supuesto, porque como el pichichi y el futsal a veces parece que está papando mosca y de repente, <laughs> ¡pum!, te la clava al ángulo. Sí. Bueno, así, así, así la Argentina y así soy yo, no me ven venir. Lo importante es que gane quien gane, busquemos la concordia entre claro. los compatriotas. Claro. No puede ser que queramos meter hasta la escaloneta a la grieta. Por es favor, cierto, sí. en el 2015 dejamos pasar el tren del progreso sostenido. Ya está, de nada sirve llorar ahora. Pero no a partir del 11 usted, de diciembre eh. tenemos que tirar todo para el mismo lado. ¿Eh? Bueno. Eso sí, ¿para qué lado van a tirar ustedes? ¿Para el lado del futuro o del pasado? Y ¿Eh? su lado, ¿cuál es? En este es? mundo eh. en crisis, Chichichi. sin estadistas, con guerra en Europa, con guerra en Medio Oriente, bueno. con quirombo por todos lados. Si más o menos nos dejamos de hacer pelotudice, no, no para nadie. ¿Eh? Es ese, es es la así. fórmula técnicamente es así. ¿Qué es lo que hay que hacer sí. técnicamente? Eh, eh, por eso, estar con May o con Mileiasa. Dirigir a los dos. Con, con los dos. Está muy principalmente bien. con, con Miley porque el otro es un gato yo todavía hijo, recuerdo cuando usted con queje no. él y la mujer no, no, no. Los hijos ¿Cómo? pero Cristina no. le dio ah, no, no, a él no, todo lo que a usted no le dio Acompañando al candidato de nuestra de nuestra fuerza política nuestro partido unión por la patria Mire que Malena sí, sí. puede ser primera dama sí. y... Sí. y le tiene algo a tiro ¿qué? Sí. usted, eh. Sí. Es peor que Cristina. <laughs> no, es una compañera, una amiga, investiguen lo que está haciendo Anaysa. Investiguen <coughs> <Sí>, <laughs> <laughs> lo que hace <laughs> No, perdón, no. ¿Qué? Sí. No, es es el coaxín, como se decía que, escúcheme. Bien. Muy buenas las publicidades de, de, que, que le copiamos a Lula, ¿eh? Así tal cual las hizo Lula para ganar sí. ahí. la eh, campaña de miedo. Me tal permite. Cual, usando pibitos, inescrupulosas totales. Bien, ¿eh? Por Está eso. muy bien. Ya lo van a reubicar. O sea, el número es siempre para usted, ténganlo en la mano, siéntese en Pero ese tándem de silla ya lo van a llamar. Yo me someto a lo que... Eh, eh, no, me, quiero decir, estoy disponible para lo que sea Sabemos, Entonces, lo sabemos. Gracias, Ni privado, que obviamente fundimos Calla y Oli. Gracias. Bien, gracias. No gracias. Bueno, muchas gracias, Graci amigo. Gracias, gracias, amigo. Bueno, muy bien. Vamos a tomar contacto con Edgardo, está Marcelo también, se viene a Dos Voces. Uno de los dos entrevistados de A Dos Voces será el presidente. ¿Cómo están? Así es, Diego. ¿qué tal? Buenas noches, estoy con un solo micrófono, así que con Marcelo tenemos que, que compartirlo. Sí, no, eh, bueno, en un ratito el, el próximo presidente de la Nación va a estar en A dos Voces. Javier Milei y Sergio Massa. Los dos van a estar en A Dos Voces. En sendas entrevistas. Uno de ellos, el domingo de la noche, es presidente de la Nación y va a manejar eh, tu salud, tu seguridad, tu salario, eh, todo por cuatro años. Así que más vale hay que escucharlo, hay que prestarle atención. Sí, sí, sí. tienen hoy y mañana para hacer campaña, eh, digo, pero se mueven todos los aparatos para tratar de buscar votos hasta el mismo domingo de la mañana. Sí, y te digo, bueno. Eh, como están haciendo campaña por todos lados, está complicado coordinar y lo que decidimos con Edgardo y toda la producción. Bueno, si ellos no vienen al piso de la montaña, nosotros vamos donde estamos. Así es. Y vamos a tener el, al próximo presidente en un ratito aquí en A Dos Voces. Bueno, ¿cómo Primero va a ser la Miley, dinámica? Adelanten un poco la mecánica, masa. la dinámica, ¿cómo va a ser? Mirá, este, ahora eh, estamos donde está Javier Milei, eh, vamos a entrevistarlo eh, en vivo y por suerte estamos muy cerquita de donde está haciendo eh, su actividad eh, Sergio Massa, que es en el Ministerio de Economía. Así que nos vamos, eh, una vez que terminemos la entrevista, nos vamos a trasladar. Ya está todo cronometrado, son cerca de sí. cuatro minutos y vamos a estar en el Ministerio de Economía y vamos a hablar también en vivo con Sergio Massa. Sí, por ahora tenemos para ofrecerle este cuadro que con Marcelo hicimos un esfuerzo de producción y lo, lo pusimos acá. Está muy bien, a ver qué es, Estoy, yo tengo lejos el monitor. Muy bien. Bueno, sí, todo no, listo. Mirá. A ver. No tengo ni idea de quién es, pero bueno, el que el autor nos tiene que agradecer. <laughs> está muy bien, excelente. El señor Alves. Bueno, excelente. Bien, bueno, está todo es listo. Gracia, está buenísimo. Entonces, son sí. las últimas entrevistas que dan los candidatos. De las más importantes va a ser sí. con ustedes. Bueno, mucha suerte. Sí, Vamos a estar mirando. Que es la única, digamos, se, se produce en el mismo programa sí. los dos candidatos, ¿no? Impactante. Han ido a muchos programas, pero la, la única es acá en A Dos Voces, en Todo Noticias, y en instantes va, van a, vamos a estar con ellos. Muy bueno, bien. Bueno, Diego, los, los despedimos, tenemos que ir a la nota, tenemos que volver el cuadro también. Lo vamos a estar viendo con mucha atención. Adiós. Dale, gracias. Gracias de adiós. Minutos finales, hay un poquito más de información. Tiene Pablo, tiene Jessica. Voy, yo voy juntando. Pablo, sí, cuenta, bueno, empiece. Hay para bueno, los dale. dos. Dale, dale. Cuenta regresiva, mañana termina la campaña eh, electoral. Cierres, en el caso la atención está más puesta en Javier Milei porque la gran apuesta es Córdoba. Segundo padrón electoral del país, repite la cábala o estrategia de Mauricio Macri de cerrar ahí, donde todo indica que va a tener una gran performance electoral y básicamente depende de algunas provincias este, como Córdoba, donde sacaría gran diferencia para contrarrestar lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Se juega mucho mañana en la caravana final del Tour de la Libertad, Javier Milei. ¿Hay alguna estimación de esos ocho puntos, Schiaretti? ¿Cómo estarían? ¿Se habló tanto sí. de eso? ¿Se vaticinó tanto? Sí. Eh, estamos en veda de encuestas, pero para dar una proporción, el último corte de reparto era siete para Milei, tres para Massa. El voto es Schiaretti. ¿Y con eso...? ¿Estamos todos en lápiz negro sí. que nadie diga que esto está científicamente comprobado? No, 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 no. No, no, no. no y eso le daría una ventaja muy fuerte eh, a mi ley, según los números del PRO que están midiendo ahí y también según los números de mi ley. No quiero arriesgar un número porque no, después no, pasa cualquier cosa y nada. quedamos... Las artes de la divina. Sí. Tenemos otras, otras posibilidades. No artes de la divina. No, no hace falta. Pronosticar. Bueno, Pablo. así como mi cierra en Córdoba, Massa va a cerrar en la provincia de Buenos Aires. Cada uno apuesta en el último día a lo fuerte. ¿Dónde va a ser? Todo el secretismo que hay. Yo la información que tengo es que va a ser en una fábrica. Esa cuestión de despojarse de dirigentes, todo centralizado en él. Masa casi sin logo del peronismo, ni uno por la Patria, ni Agustín Rossi, ni nada, en la matanza. Claramente van a ir a un lugar a mostrarse con trabajadores. en Donde además hicieron populoso. una elección tremenda, digamos, sí. eh, un número de votos eh, sí. muy alto en la matanza. Y donde le quieren sacar mucha diferencia a Milei, ahí hay un poco de ruido entre la libertad avanza, nosotros hablamos, hablamos de la fiscalización, incluso con Guillermo Francos porque hubo un poco de ruido en quién fiscaliza los celos de la libertad avanza que no se le vayan encima, con lo cual el peronismo quiere aprovechar estas cuestiones para hacer una gran elección ahí y contrarrestar con el tema de Córdoba donde como Macri ganó ahí, ellos quieren imponer la provincia de Buenos Aires y por eso Kisilov también juega con masa para resolver esto. Rolo Barbano. Diego Santa Fe se ha conmocionada a estas elecciones por lo que ocurrió anoche en el Hospital Provincial de la ciudad de Rosario, a donde llegaron Cuatro sicarios se metieron en la guardia del hospital y trataron de rescatar a un preso, un preso que está vinculado con el sicariato, que está condenado a 22 años de cárcel por tres homicidios distintos: uno, dos cometidos por él y uno ordenado por él desde la cárcel. Eh, Gabriel Lencina estaba siendo atendido por una tuberculosis cuando entraron estos sicarios. Se enfrentaron con los guardias del servicio penitenciario, hubo un forcejeo, hubo tiros. En la guardia del hospital, dos personas inocentes que estaban ahí esperando que las atendieran resultaron heridas, no lograron rescatar al preso, cuando salían los sicarios se encontraron con quién, con un policía que fue a enfrentarlos, un policía que estaba en una garita en la puerta, Leoncio Bermúdez, que trató de frenarlos, escuchó los tiros, fue a cumplir con su deber. Lo mataron a balazos, sí. le dieron un tiro en la cabeza, lo remataron en el piso delante de su hija de 10 años, bah. que estaba en la garita esperando. Los sicarios lograron escapar, la policía nunca apareció a perseguirlos. Digo, parte del escenario de lo que se viene hablando: la violencia narco en su máxima expresión en Rosario, que tuvo ocho crímenes solo en las últimas 72 horas. La verdad. Una realidad muy, pero muy preocupante la que se está viendo en Santa Fe, Diego. Bueno, postales de la ciudad, de los ministerios, organismos públicos, hay mucha militancia anti y esto es el Ministerio de la Producción, una bandera enorme de UPCN, bueno, recordando los logros de, eh, del gremio, por supuesto los derechos laborales, etcétera, todo el tiempo lo que flota más explícitamente o menos... La mayoría de las veces muy explícitamente es, ojo con mi ley, y es asombroso la cantidad de, como de colectivos mm. que se fueron manifestando tratando de meter miedo, terror, eh, sobre todo. Eh, incluso lo intentaron con el fútbol. Lucía, finalmente. Sí, lo último. Veíamos hace unos instantes las imágenes de Leonardo Fariña detenido. Mañana a la mañana lo van a indagar, le atribuyen el delito de violación a la ley del régimen cambiario y creen que estaba vinculado a esta cueva financiera que hoy allanaron y de la cual se llevaron 500 millones de pesos. Va a ser mañana a la mañana indagado Leonardo Fariña, que además, como contábamos tenía la tobillera electrónica, lo cual posiblemente facilitó que pueda andar con él. Muy bien, esto ha sido todo. Ahora, a dos voces, con los dos candidatos, ¿eh? en exclusiva, los dos en a dos voces. Nos vemos mañana.